Deuda Saldada. Capítulo 26. Corazón Indomable. Mansión Bonot. 31 de octubre. 10 y 30 pm. Bonot cercioró de que esos testarudos se reconciliaran de una vez por todas. Sabía del carácter efusivo y tremendamente apasionado de Terry. Y sabía que Albert. Era un hombre noble, comprensivo, ante todo un caballero, pero, tratándose de una mujer cualquiera, cualquier gota de cordura se convertiría en nada. Temía que las cosas fueran a terminar mal. En un pleito feroz, Terry ahora no estaba confundido como en Filadelfia. Sabía lo que quería y la razón por la que estaba aquí. Nada lo haría cambiar de parecer. Si en otro tiempo, sin estar seguro, defendió a sus amores por Candy, ahora con más razón lo haría. Albert es un hombre cuerdo y consciente. Evitaría a cualquier costa un pleito, excepto si los llegaba a encontrar en una situación íntima como en Filadelfia. Eso no lo toleraría. Exigiría respeto a su protegida y a su apellido. Con todo eso encima... Lo que más temía el mago era la reacción de Candy. Ella aún desconocía algunas verdades y eso pudiera arruinarlo todo. Lo que Gerald no sabía era que esto ya había vuelto un juego de dos, donde Candy era una jugadora dinámica. Ya no se dejaba llevar pasivamente por donde Terry o el experimentado mago la condujeran. Gerald estaba a punto. Gerald estaba en su propio análisis de la situación cuando un fuerte grito lo puso a alerta. Teres Granchester, escuchó la voz de Candy, y sin atreverse a mirar, solo siguió con atención su monólogo. En el resguardo de las sombras, conoció por boca de Candy los muchos eventos por los que atravesaron, cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo se separaron. En dos ocasiones, la tercera y la última por introducción de Susana a la vida de Terry y las desafortunadas circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión de separarse definitivamente, fue testigo de cómo Terry la forzó en aquella. al fin, se abriera así. Era arriesgado, doloroso y quizás extremo, pero necesario ya que Candy era demasiado testaruda y una verdadera mártir viviente. Gerald fue testigo audible de lo mucho que ella amaba a Terry. También comprendió que ella se sentía culpable por amarlo, por no poder olvidarlo y saberlo ajeno. Se sentía abrumada y desesperada, porque su amor lo estaba sobrepasando. En lugar de desaparecer, no quería dañar a Susana, pero... Al no querer hacerlo y enfrentar su realidad, logró dañar aún más al amor de su vida. A ella misma, incluso a Susana, que vivió conformándose con migajas de un amor que nunca sería para ella. Al fin, esos dos lograron comprenderse, perdonarse y entregarse sin temores al amor que los consumía lentamente, mientras ellos, se abrazaban. Él salió a buscar a Marta para que presenciara el resultado de su obra. Ella era la autora intelectual de todo aquel teatro y pensó que a Marta le encantaría ver la culminación, la huida de los enamorados. Marta habló delante de Annie. Archie, Patty y Gerald al verlos alejarte en el auto. Es el triunfo del amor, Gerald. Gracias por ayudarnos. La deuda está a punto de saldarse. Creo, Marta querida, que ya pagaste tu deuda. En parte, Gerald, mi deseo era juntarlos si lo logramos. De verdad quiero verlos juntos, pero para siempre. Hasta que no sepa que lo lograron. Me sentiré satisfecha. Abuela, no puedes obligarlos a casarse. Si a eso te refieres. <laughs> Patti, lo haría si pudiera. <laughs> ellos nacieron el uno para el otro. Verlos juntos y felices sería maravilloso. Desde ahora lo que venga dependerá solo de ellos. Al mediodía del primero de noviembre de la mansión Bonot fue quedando poco a poco vacía. Los invitados se despedían del anfitrión. Estaban muy felices por los días maravillosos que pasaron en esa casa de ensueño. Gerald despedía a cada una de las personas hasta que Annie, Archie y los Sorbrain entraban en el vestíbulo listos para regresar a sus hogares. Patricia, por favor, recapacita. Piensa bien lo que estás haciendo. No sé por qué razón estás así, pero... Abuela, lo que tenía que pasar, ya lo pensé y no hay vuelta de hoja, dijo Patty decidida. No me has querido decir que pasó anoche entre Gerald y tú, pero no entiendo tu comportamiento. Abuela, no quiero hablar de eso. Vámonos ya. Las dos mujeres se encaminaron hacia la puerta. Ahí estaba Gerald. Patricia sabía que no iba a poder esquivarlo. Le dolía haber tomado aquella resolución. Para ella, no había otro camino posible. ¡Marta! Gerald, querido. ¿Por qué no esperan a que todos se marchen para escoltarlas personalmente a Florida? Muchas gracias, Gerald. Podemos irnos solas. Además, tú tienes compromisos con Las Vegas y no queremos darles más molestias. Está bien. ¡Viva Rock Vegas! Patricia, no seas grosera, dijo Marta, perdiendo la calma. Gerald, sin tomar en cuenta la renuncia de Patty, a su cercanía, la tomó de la mano y la alejó un poco de su abuela y amigos. Patricia, reconsidera tu decisión. Ven conmigo. No, Gerald, lo siento, no puedo. No dejaré sola a mi abuela. Por supuesto. Vendrá con nosotros y siempre. Gerald, he dicho que no. Creo que ayer todo quedó claro. No hay más que decir. ¿Es tu última palabra? Sí. Entonces, que así sea. Padre sintió que a un grito quería salir desde sus entrañas, desgarrando su garganta al ver cómo la dulce mirada de Gerald, aquella que le brindaba solo a ella, ahora. Era tan dura como una roca. Ella quería decir que no, quería negarse, pero no iba a dejar su vida para convertirse en la amante en turno de un famoso mago. Nómada. Además, estaba su abuela, no iba a dejarla por seguirlo a él, aunque la amara. Así, que dueña de sí misma amarró su corazón y no dejó escapar ni una sola lágrima en presencia de Gerald. Lo vio de frente, la mirada de fuego de Gerald la asustaba. Le provocaba escalofríos que casi podía sentir el oído que despedían aquellos ojos negros que la habían embrujado. Desde el día que lo conoció, se dio la media vuelta y salió de la casa. Del hombre al que amaba. Patricia O'Brien salió convertida en una mujer, con un talante y una seguridad que Annie nunca la había visto. Ya había escuchado hablar de aquel cambio súbito cuando una chica pierde su virginidad. Ya no eran los gestos ni la mirada clavada en el suelo de la tímida Patricia, que hacía apenas unos días había estado con ella en New York. El andar airoso y decidido, la postura erguida, la dureza en su semblante y ese brillo en las pupilas de Patty no daban lugar a dudas. Su doncellez se había quedado en la casa de Bonot. Entonces, ¿por qué ella se iba así como si nada la parara? ¿Y por qué Gerard la dejaba partir? Annie no podía entenderlo. Ella tenía más que cualquier otra virtud al ser discreta y mesurada. Le hubiera gustado correr detrás de su amiga y preguntarle qué ocurría, pero ni Patricia se veía con ánimo de dar explicaciones a nadie. Ni tenían el tiempo ni el lugar idóneos para hacerlo. Salían rumbo a la estación de trenes, ella y Archie. Hacia Chicago y su querida cómplice amiga, junto a su dulce abuela, regresaban a Florida. ¿En qué momento, en qué lugar, sin incomodar a Patty ni levantar sospechas, podría ella abordarla y decirle que estaba cometiendo un grave error al alejarse de Gerald. Y más en aquellas circunstancias. Entonces se dio cuenta de algo. Si sus sospechas eran ciertas, Patti estaba completamente enamorada del mago. De Gerald, no tenía duda. Él no ocultaba su amor por ella. Entonces, ¿por qué demonios se separaban? Soltó un hondo suspiro que Archie pudo percibir. ¿Qué sucede, Annie? Nada, Archie. ¿Nada? No me quieras engañar, cariño. Es que se vuelve a repetir la historia. ¿Cuál historia? La historia Candy y Terry. ¿No querrás organizar otra fiestecita para juntarlos, ¿o sí? No estaría mal, dijo ella con una sonrisa pícara al darse cuenta que Archie también lo había notado. Annie Britter. Ni Patricia es Candy, ni Gerald es Terry. Candy es estaruda pero ingenua y despistada y Terry Terry es un malcriado actor engreído y pesado, no olvides Archie cariño que más que pronto será tu primo ah ¡Ja, por dios ni me lo recuerdes dijo Archie con un bufido vamos cariño, no es tan pedante es un romántico encantador, Annie lo es para candy. Dijo ella sonrojada. Al parecer para mi prometida también, dijo Archie molesto. ¿Celoso? ¿De ese patán? Claro que no, contestó indignado. Annie sonrió. Se despidieron de Gerald, que parecía tan tranquilo y calmado como si nada hubiera ocurrido. ¿A dónde debo enviar la invitación, Gerald? dijo Archie. Archie, mejor dime en qué mes se casan y yo estaré al pendiente a la fecha. No tendré residencia fija en algunos meses. Entiendo. Bueno, pues... Pasará la Navidad con nosotros, por favor, Gerald. Ya es parte de la familia. Archie trató de disimular su asombro. Sabía por qué motivo Annie lo estaba invitando. Muy amable de su parte al invitarme, Miss Britter. Albert también me hizo la invitación, pero estaré en Francia para diciembre. Oh, qué lástima, exclamó Annie desilusionada. ¿Su boda? No me la perderé por nada. Después de todo, soy padrino de compromiso. <laughs> ¿En qué mes se llevará a cabo el enlace? En junio. Hermoso mes. ¿Te esperaremos, Gerald? Ahí estaré, Miss Britter. Nos retiramos o perdemos el tren. Un gusto haber sido tus invitados, Gerald. Tu casa es preciosa y tú, un anfitrión inmejorable. Archibald, esa es su casa. Gracias por asistir. Sé que es un momento importante. Acaban de comprometerse. Gerald, no me hubiera perdido por nada del mundo ver a mi hermana al fin feliz. ¿Ni por nuestra boda? Dijo Archie malhumorado. Ni por la boda. Ni por mi boda, Archie, con boda o sin boda. Nosotros somos felices y Candy y Terry no lo eran, ¿me entiendes? Creo que sí contestó Archie. Con boda y sin boda, nosotros somos felices y Candy y Terry no lo eran. Creo que sí, contestó Archie. Sabiendo exactamente a lo que se refería ella, Gerald sonrió ante la complicidad de esta pareja, que algunas a legua se veía que llevaban una relación bastante íntima entre ellos. Así como tiene que ser entre una pareja de enamorados. Ahora sí, nos vamos, se despidió Archie. Patricia descendió la escalinata hacia el coche, que ya los esperaba. Había estado parada en el pórtico. Pórtico. Mirando a un punto indefinido. Pero había escuchado todo claramente. Ella sabía que Gerald iría a Francia en diciembre, e incluso él la invitó a que la acompañara. Eso era lo que precisamente ella no deseaba: andar como su dama de compañía a donde él decidiera ir y por cuánto tiempo, hasta que él se cansara de una mujercita totalmente enamorada e inexperta, sin mirar atrás, a bordo del auto. Seguida de su abuela se despedía cariñosamente de Gerald. Patricia sentía que sus brazos se desprendían de su voluntad para volver a refugiarse en los fuertes brazos del mago para sentir su calor como en aquella madrugada. Hoy... antes... Hasta entonces cayó en la cuenta de lo que había hecho. Ni siquiera había reparado en lo sucedido entre Gerald y ella. Sintió que no tendría fuerzas para irse, pero su orgullo era más fuerte. Ella se había revelado y emancipado de sus padres por no desear ser una dama convencional, relegada a los deseos de sus progenitores como si de una posesión se tratara, cediéndola al mejor postor, pasando a ser entonces la sumisa esposa de un marido, a quien no había escogido y por el cual no sentía nada. Ahora tampoco sería la marioneta de ningún hombre, ni aunque este hombre fuera el amor de su vida. Continente africano, Aldea Suru, Sabana africana, 11 y 30 de la mañana. <coughs> Aldea Suru, Sabana Africana Once y treinta de la mañana Ahí. Esto es tranquilidad, paz total, exclamó Albert Quitándose las gafas oscuras, abriendo los brazos Y dando una gran bocanada llenando sus plumones del aire más puro que pudo respirar. ¡Ah! ¡Qué delicioso! Deleitando su olfato de ese olor característico de la sabana africana. Olía a puro tigre y a león. George Johnson sonrió satisfecho al ver al rubio feliz como hacía mucho tiempo. No lo había visto. Estaba feliz como una perdiz. La señorita Candy llenaba sus ideas de risas. Tenía todos los días llenos de felicidad, pero no era comparado a la que veía hoy reflejado en sus ojos, en su rostro. Él sabía que ese lugar era muy importante para Albert. Nunca lo había visto más feliz en su vida como cuando pisó África por primera vez y se quedó a vivir algunos meses aquí en este rincón apartado del mundo, como él lo llamaba en realidad. La estadía de Albert fue corta, ya que al saber la noticia de la fuga de Candice, del colegio, el que siempre había sido muy responsable sobre todo, Tratándose de esa chiquilla, dejó muy a su pesar esta tierra agreste y caliente. Todo cuando amaba, aquí incluyendo a la mujer de la que se enamoró, con mucho pesar tuvo que dejarla ir. Buscar a Candy, pues no sabía nada de su paradero. En su camino de regreso se encontró con el viejo continente en guerra. Fue herido y al no contar con identificaciones oficiales, fue tomado preso en calidad de espía. Se volvió un prisionero de los Estados Unidos. Llegó a Norteamérica de pura casualidad al mismo hospital donde Candy trabajaba. Y lo demás, ya era historia pasada. Cuando recobró la memoria y se dio cuenta que el sentimiento que depositaba en Candy era efectivamente amor, pero no por ella, sino por otros ojos verdes intensos como dos pedazos de jade. Se sorprendió el cómo Candy le recordaba tanto a esa chica que conoció en África, de la cual hasta ese momento se dio cuenta que estaba enamorado de ella, que la extrañaba. Candy era quien estaba ahí cerca de él cuidándolo con esmero y cariño. Eran muy parecidas en carácter, pero la rubia pecosa de coletas no era la dueña de ese amor que él sentía. Ese sentimiento que le confundió ya tenía dueña. Recordó entonces el lugar donde fue tan feliz. Y lo primero que hizo fue encargar a George mandar a ayuda a la aldea Suru donde él había prestado sus servicios al igual que esa chica que lo embrujó. Desde el momento que la vio, sus verdes ojos intensos, su tesmística canela y sus cabellos largos y negros lo hipnotizaron, pero no tanto como su entrega, valentía y arrojo. Aquella mujer de origen árabe, egipcio, con alma aventurera como la suya, se había refugiado en la sabana africana para prestar sus servicios como médico, porque ella lo era, una de las pocas mujeres que se atrevían a profesar tan dura y ardua profesión, aún más para una mujer. Ella se dedicaba a los aldeanos mientras Albert se preocupaba por los animales. Hacían una mancuerna perfecta. Ayudándose cuando el otro así lo requería. Entonces Albert ayudaba elefantes, jirafas, tigres, chimpancés, panteras y toda clase de animales. Salma o jade, como lo llamaban los andeanos, era un verdadero oasis en el desierto árido. Nunca ni una vez una mujer le había interesado románticamente. Claro, que como hombre apuesto y joven, tuvo sus varias aventuras en cuanto a pasiones se refiere, pero estaba muy ocupado cuidando en la distancia de Candy y sus sobrinos, y viviendo su propia libertad, que no se ataba a nadie. Como él mismo lo decía, no pertenezco a ningún sitio. Hasta que apareció Salma, que con una sola mirada lo atrapó, sin que él pusiera ninguna resistencia. Esta misericordiosa damisela, tan diferente a todo lo que él había conocido, joven igual que él, aguerrida, bellísima, inteligente, que aún sin vestidos lindos, grandes y estorbosos, los cuales habían cambiado por ropa cómoda, botas, pantalones ajustados y camisas claras de botones, más bien parecía atuendo masculino lo que ella vestía, pero aún así lucía tan avallazadora, más mujer a los ojos de Albert, valiente, parecía no asustarle la vida, ni siquiera vivir en medio de la nada. Entre condiciones austeras, animales salvajes y personas de un país y costumbres muy diferentes a las suyas. Y también los indios, ¡cachuchu! Que eran muy atrevidos. Quizás con suerte aún estés aquí, pensó Albert. Vaya, vaya. El vagabundo americano regresó. Cree que mis ojos no te verían más. Albert se volvió feliz, como una perdiz. Cocum, viejo amigo, he vuelto. Cocum, nuestro querido benefactor, esta es tu casa. Bienvenido, Albert. Aquellos hombres se abrazaron con nostalgia y verdadera alegría de volverse a ver. Sus pieles parecían el día y la noche fundiéndose en un añorado abrazo. George celebraba interiormente aquella felicidad de su querido amigo, casi su hijo. Cocoon, las cosas han cambiado un poco por aquí. El hombre de vila oscura río de buena gana, mostrando una blanca dentadura. Albert, hemos mejorado mucho gracias a ti y tu tecnología. Ya no tenemos que buscar agua en lugares lejanos, ni tampoco sufrimos hambruna en tiempos de sequía como en el pasado. Todo gracias a ti, Kokum. Solo les hacía falta una pequeña ayuda para facilitarles las cosas. Ustedes han sobrevivido en la sabana por siglos, pero una pequeña ayuda no les caería mal. Albert, gracias. La aldea está muy agradecida con tu apoyo. Y... Cocum, Cocum, Squilly, ¿qué pasa con él? Los chicos dicen que fue al territorio de los leones, pero ¿cómo? Él sabe que está prohibido ir ahí. Encontró un cachorro de león y quiso devolverlo. Por todos los dioses. ¿Qué pasa? preguntó Álvaro intrigado, porque de tigre, intrigado, Willy está en peligro, que tal que él esté acariciando a un pequeño leoncito, cuando de repente por detrás le salga la madre del león y, ¡zas!, se queda sin la vida. No muy lejos de ahí, por el camino de terracería, a lo lejos, Albert conoció al tremendo Willy. No era un jovenzuelo arriesgado y travieso. liberena a Willy, como él había imaginado, sino un pequeño niño de no más de seis años. Una cosita. Llevaba en sus brazos al cachorro de león, como si de un gato doméstico se tratara. El terror, de Terrorize of Nibugut consumió a todos los hombres de la aldea al ver que una manada de leones estaba no muy lejos de allí. Si el cachorro chillaba, el niño estaría perdido. Llegarían los leones por detrás y se pegarían un banquete con el chico. Albert bajó de un salto del vehículo y agazapado sobre la hierba se acercó sigilosamente al niño. Para su infortunio, el león alfa lo olfateó en el aire la presencia de los intrusos en su territorio se levantó dejando a las leonas a cargo de la prole y se dirigió hacia ellos él en un salto increíble atarapó al niño con los brazos que estaba parado sin atreverse a moverse rodaron con todo y el pequeño felino sobre la espesura al ver inmediatamente tapó la boca del chiquillo para que no gritara. Sin esfuerzo le quitó el cachorro del león y lo dejó sobre el crecido pasto seco. Con sigilo y con el niño, apretado contra él, se perdió entre la maleza. El león estaba ya muy cerca. Sabía que podía olerlos. Pero él, maullido del cachorro, atrapó su atención. El imponente y majestuoso león, lo tomó por el pellejo y lo llevó junto a la manada dónde estaba Simba y Mufasa al ver al fin destapó la boca del chiquillo le pidió que no hiciera ruido al comprobar que el león se alejó lo suficiente se levantó del suelo arenoso con el niño en brazos corrió hacia los hombres de la tribu ellos estaban ya preparados con sus lanzas para enfrentarse al león. Si se requería para salvarla, guardar a su querido amigo y al niño que al parecer conocían muy bien. Afortunadamente no fue necesario. Los aldeanos, con sus típicos atuendos rojos, comenzaron a cantar y a bailar con alegría en su lengua madre, al ver a Willy a salvo.

con cariño al niño pero ¿por qué solo quería salvar al cachorro con su familia contestó con inocencia el audaz chiquillo eres muy valiente willy estuviste en grave peligro decía Álvaro examinándolo minuciosamente para cerciorarse que no hubiera nada de gravedad me agradan los leones no les temo los leones son mis amigos, así como lo son de mi madre y mi padre. Mi madre dice que mi elemento es el fuego y que el espíritu del león me cuida. ¿En serio? Ojo te cuidan su barriga, dijo Albert divertido. De pronto a levantar la vista y ver por primera vez la carita sucia del chiquillo vio en sus ojos el color del cielo africano ojos grandes claros chispeantes e inocentes el cabello lacio y rubio nada que ver con la tribu africana seguramente sus padres son cazadores extranjeros pensó eso le molestó de sobremanera que hacían unos europeos rompiendo el perfecto equilibrio africano con sus matanzas indiscriminadas ¿Y ¿Qué padres tan irresponsables le permitirían a su hijo andar por la sabana solo? Caminó a la aldea. De reojo, Albert miraba a ese chiquillo, en el espíritu del león. Me cuidará. Me recordó el niño. Era bastante bien portado para alguien de su edad. Jugaba alegremente con ¡Cocum! con quien parecía tener una cercana relación. Eso le pareció más extraño aún. Los extranjeros no eran bien recibidos. Por lo suru, definitivamente, era un jovencillo bien portado. Había algo en ese niño que parecía muy familiar. Willy, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir cinco, señor. ¿Eres muy pequeño, Willy? ¿Aún? Parezco niño pequeño, pero sé cuidarme, señor. Además, debo cuidar de mi madre. No eres muy joven para esa tarea. No, señor. Mi padre me lo encomendó, ¿verdad, Kokum? El viejo jefe Suru, con el niño en su regazo, solo sonreía. ¿Así? ¿Y dónde está él ahora? No lo sé, señor. Kimba. Albert se divertía con las respuestas inocentes del niño. Kokum solo miraba la escena y sonreía. Hemos llegado a la aldea Willy. Prepárate que tu madre estará muy enfadada, dijo Kokum con fingido gesto. ¿La madre de este niño está aquí en la aldea? preguntó Albert tratando de entender lo que su corazón anticipaba, pero antes de que Kokum le respondiera, una turba de mujeres se acercaron rodeando a Willy y a su madre, mientras que los dos hombres bajaban del vehículo que Albert había donado a la aldea. Albert no podía distinguir a Willy y a su madre entre la multitud, pero su corazón latió desbocado. Y una tremenda ansiedad se instaló en su pecho. Solo escuchaba la reprimenda que la madre le propinaba al chiquillo. En lengua nativa. Después, la madre sucumbió ante la desesperación y abrazó a Willy, con cariño al comprobar que estaba bien después de todo. Las mujeres bailaron alrededor de ellos. A celebrar la hazaña de Willy, que hubiera salido ileso de tal aventura. Okume, aquí está el salvador de Willy, gritó Kokum, llamando a su esposa. Okume, al mirar y reconocer a Albert, no podía creerlo. De inmediato llamó a la madre del niño en lengua suru. Ella se irguió con el chiquillo en brazos, mientras lo llenaba de besos. La inservidumbre se apartó dejándola a ella y a Willy frente al héroe. Al levantar la vista se encontró cara a cara con el padre de su hijo. Entregó a Okume el niño y salió corriendo de ahí. Albert fue tras ella. Le dio alcance cuando ella inútilmente trató de perderse entre la multitud. Entrando a su choza, su vestimenta la delataba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? Que es mi hijo. No lo es. No intentes engañarme, es una copia exacta de mí mismo. Es tan parecido a mi sobrino Anthony. Era idéntico a mí cuando éramos niños. Willy es mío y del espíritu del león. Así me llamabas. Creí que nunca ibas a volver. Creí que mandabas ayuda para levantar tu inocencia. La querías lavar. ¿Te fuiste sin decirme adiós? Lo siento. Sé que no fue la mejor manera, pero como te dije en la carta, regresaría lo más pronto que pudiera. Sí, claro. Van a ser ya casi seis años, William. Seis años de esperarte. Es mi hijo, no lo es. Y tú, mi mujer. No mientas más, alma. Ese chiquillo es científico a mí. Creí que nunca volvería a verte. Mi padre ha mandado por nosotros muchas veces, pero no quería irme. Quería estar aquí para cuando volvieras por nosotros, decía ella llorando. Cada luna llena hago el ritual de la mujer suru. Cuando sus hombres se internan en la sabana, para la casa. Ellas lo hacen para que regresen lo más pronto posible y con bien. Lo hice por ti, para que volvieras a mí. Funcionó, aunque te tardaste. Salma, ojo de Jade, ansiaba volver con toda el alma, ansiaba volver a mirarte, volver a tocarte. Solo di dos palabras y nunca me apartaré de tu lado. Te amo. Eso es mi princesa. La atrapó en sus brazos. Sin que ella opusiera resistencia alguna. La besó con pasión. Salma almidó su enojo y correspondió inmediatamente. Lo había esperado por mucho tiempo para seguir ocultándole su amor que se mantenía intacto desde que él partió sin poder decirle personalmente el motivo por el cual se iba. Se abrazaron con fuerza como si nunca se hubieran separado. Tu padre querrá asesinarme, dijo él, separándose un poco de la boca de ella. La verdad sí. El jeque juró vengarse si no volvías por mí y por su nieto. ¿Estoy en problemas? ¿Lo estará si no desposas a su hija lo antes posible? ¿Me acompañarás a América? William, iré a donde tú vayas, pero primero habla con mi padre. ¿Y si manda a sus tropas a matarme? Soy su única hija. Los hijos que engendremos son su legítima descendencia. Así que no querrá matar al hombre que hará eso posible. Él desea muchos nietos. Será mejor empezar cuando antes, dijo ella melosa, olvidándose el dolor y el arrebatado enojo. Eso tiene un rápido arreglo, contestó Albert ante las seductoras palabras de la mujer que amaba. William te extrañé tanto. Me has hecho mucha falta, dijo ella con nostalgia, abrazándose de él. Salma, perdóname. Si no lo hubiera sabido antes, hace mucho que hubiera regresado por ti, por nuestro hijo. ¿Cómo se llama? Como su padre, William Ali Ramsés. Incluiste toda la descendencia, dijo Albert sorprendido. Sí. No quiero ofender a nadie, ni a su padre, ni al mío con sus ancestros árabes de 500 años atrás, ni a los dioses egipcios de mi madre. Ven aquí. Está más bella, más encantadora que cuando fui. Por favor, no lo recordemos más. Dime que no volverás a dejarme. Nunca, mi princesa. Willy, ven, hijo mío. El niño estaba entrando en la choza que compartía con su madre. Sí, madre, contestó tímidamente el pequeño. Quiero presentarte a alguien muy importante para nosotros dos. ¿Es él? ¿El espíritu del león? Sí. Así es, cariño. Volvió, como te lo prometí. Lo supe de que lo vi, es igual a mi mamá. Albert se inclinó conmovido. Extendió los brazos y el niño tímidamente se acercó a él. Emocionado lo abrazó con fuerza al comprender que le había salvado la vida a su propio hijo. Casi se lo hartó un tigre. Lloró sin importarle mostrar su sensibilidad a los dos amores de su vida. Era exactamente igual a él. La fascinación por los leones había heredado sin importarle el peligro. Salma, la princesa árabe con descendencia egipcia, miraba con inmensa alegría sus dos amores. Sus gatunos ojos verdes derramaban lágrimas de felicidad al contemplar a padre e hijo juntos al fin. Kokum y George estaban fuera de la choza conociéndose e intercambiando impresiones de lo sucedido. Ahora George entendía por qué Cocoon preguntaba constantemente en sus misivas cuándo pensaba William Armbrandry volver a la aldea ante tal insistencia por parte del jefe de la aldea Suru. George preguntó en varias ocasiones el interés de aquel hombre que tenía por que Albert volviera. Pero el sabio hombre mayor nunca dijo ni una sola palabra de lo que los Suru guardaban para el solitario y joven empresario. ¿Por qué nunca me dijo lo que pasaba? Yo lo pregunté en varias ocasiones. Sabía que algo muy fuerte ataba al señor William a este lugar, pero nunca me imaginé que fuera una familia. Si usted me lo hubiera hecho saber, William, no hubiera tardado tanto en volver por lo que es suyo, aseveró George que no comprendía el porqué del silencio. Mi querido amigo, lo considero así porque viniendo con Albert debe ser una buena persona en la cual se puede confiar. George asintió ante el voto que él, reaccionó jefe, de la aldea le brindaba. Nuestra querida Jade nunca quiso que hiciéramos del conocimiento de Albert su situación. Ella no estaba segura si él deseaba volver aquí y no quería que él viniera solo por obligación. Ella nunca se cansó de aclarar que no hubo una relación formal entre los dos. Deseaba que él volviera por su propio pie arrastrando por ese lazo que los unió por casi seis años. Nosotros tardamos de hacer llevadera toda esa espera. Cuidamos de ella como un pequeño Willy, como nuestro más grande tesoro. Son parte de nuestra familia. Ha vivido con nosotros por ocho años. Ella es heredera de una gran fortuna, mi amigo. Sin embargo, vive aquí entre nosotros, prestando sus servicios, curando a nuestros enfermos y Albert. Después de la carta que me envió explicándome su verdadera identidad, la cual Jade ya conocía, ella no permitió que se lo dijéramos, prefirió esperar a que regresara por su propia voluntad. Como el propio Albert se lo dijo en la carta al irse, supongo que un hombre como William Albert Andry tendrá mil compromisos que atender como jefe de su propia tribu. No puedo reprocharle su ausencia. Sé bien a lo que se enfrenta cuando tienes bajo tu cuidado tantas personas y la vida de ella depende de las decisiones que uno tome. Supongo que ahora, ya más tranquilo, ha venido nuevamente porque los dioses así lo pusieron. Ha venido en ese momento justo a reclamar, como usted lo dice, lo que es suyo. En eso estoy totalmente de acuerdo, Kokum, expresó George, sin perder su aplomo. Esa misma noche habría una gran celebración en la aldea Zuru. Duraría hasta muy entrada la madrugada. El americano que muy lejos de su sierra encontraba la paz y tranquilidad, el amor, volvía para encontrar nuevamente ese mismo sitio en una familia propia. Albert y Salma, ataviados con trajes típicos suru, ante una enorme hoguera, fueron unidos como hombre y mujer por Cocum, jefe de la aldea, George, fiel. Su querido amigo, George Del Selva, estuvo presente también, así como su querido hijo. Willy. La celebración fue grande. Los hombres y mujeres Suru danzaban con alegría por el enlace de esos dos seres tan distintos a ellos que llevaron a la aldea esperanza a la muy difícil vida de la sabana. Albert y Salma nunca intervinieron en las ceremonias suru. Ellos fueron siempre respetuosos en sus creencias, costumbres y formas de vida. Por eso se ganaron un lugar en el corazón de los aldeanos, conocidos como una tribu muy difícil que aceptar a los extraños. Salma había llegado a la aldea primero que Albert, siendo médico, quería ayudar a su tierra. Gobernada por hombres y costumbres patriarcales donde la mujer valía menos que una vaca, donde solo sirven mientras den hijos varones para enaltecer la dignidad de su estirpe, en esa tierra que la vio nacer nunca podía aspirar a hacer lo que su corazón le Su padre, el jeque árabe, tuvo diez hijos varones para saciar su ego, pero al final, ya entrando en años, tuvo una nena hermosa, su última esposa de origen egipcio, quien había sido un obsequio para finalizar los lazos entre los dos pueblos mercaderes. Ella se decía, en su tierra, era descendiente de los mismos faraones egipcios, según cantaban, sus antepasados. Lo innegable era su exquisita belleza egipcia exótica y misteriosa figura estilizada y gatuna, que enamoró como nunca al jeque. quedó prendado de ella desde el instante en que la conoció, el día de su enlace. Ella era una fierecilla, y él con toda su experiencia, se dio a la tarea de conquistarla fervilmente. Quería que ella se enamorara de él, aunque le doblara la edad. El jeque era un hombre muy atractivo y bien conservado. ¿Logró conquistar a la rebelde egipcia? Y por primera vez una mujer se la entregó por voluntad propia por amor, atrapándola aún más y quedando perdidamente enamorado de ella. Tuvo que esperar un buen tiempo que sus galanteos la conquistaran. nunca había esperado para tomar lo que ellas era suyo, pero esa mujer era especial de esa ardiente y breve unión de experiencia y juventud nació una niñita que de pequeña se ganó el corazón de su padre a base de mimos, travesuras y dulzura. El viejo se rindió ante el encanto y cariño de su princesita, que lo adoraba, y dentro de su palacio le permitió todo, incluso le permitió estudiar medicina en Egipto, tierra de su madre. Salma no deseaba la vida de la mujer árabe, no porque no respetara la ley de la tierra que la vio nacer sino que sabía que los hombres árabes nunca le permitirían vivir con la libertad que su querido y consentidor padre le permitió por amor a ella. Siendo esposa de algún mercader rico, jamás profesaría la medicina. Y ella, lo que deseaba era recorrer el mundo, conocer lo que sus libros le mostraban, disfrutarlo. Viviendo en su tierra jamás lo lograría, así que de espíritu rebelde como su madre, quien tampoco soportó el encierro de un palacio, que aunque era magnífico, seguía siendo una jaula de oro. Regresó a su país en la primera oportunidad que se le presentó, dejando al jeque obligándolo a que le repudiera por no darle hijos varones, y así alcanzar su libertad. El jeque enamoró de esa mujer, de oscuros cabellos y ojos verdes misteriosos como el Nilo, Dador de vida del desierto. La dejó partir quedando muy triste con el corazón roto, y un harem, lleno de hermosas mujeres que no saciaban su necesidad de amor, el hombre volcó su cariño y protección en su hija, a quien amaba profundamente, era el vivo retrato de su madre, le permitió sus locuras por temor a perderla para siempre como el gran amor de su vida. Esa noche, en la aldea Suru, la mujer de Kokum, Okume, y las demás mujeres prepararon la alcoba nupcial para la pareja recién unida. Una choza separada, varios metros de la aldea, rodeada por un círculo excavado en la arena, repleto de varas secas, que unos aldeanos debían mantener encendido mientras los amantes estuvieran dentro en su primera noche como pareja. Después de la ceremonia, Cocum llevó a Albert y a Salma hacia la choza fuera de la aldea. Los llevaba tomados de las manos, seguidos por toda la tribu. Iban tocando incansablemente los tambores y danzando sin cesar. Las mujeres aplaudían y no cantaban. Cantaban, los hombres brincando en peculiar danza y no dejaban de gritar. Incluso los niños participaban en la ruidosa y bella ceremonia. Los suru celebraban el amor y la unión física y la fertilidad, haciendo todas por donde pasaban. Llegaron a la entrada de la choza, Albert y Salma se quitaron las sandalias. Debían entrar descalzos como los hacían los suru. Kokum tocó sus manos, las unió, y ellos se adentraron en la choza al fin. Entre gritos y aplausos y el sonido sordecedor de los tambores inmediatamente el círculo de fuego alrededor se encendió. Al cerrarse la puerta de la choza, la tribu se alejó hacia el centro de la aldea a seguir festejando en honor a la pareja recién unida mientras ellos tenían la difícil pero apetecible tarea de hacer el amor durante toda la noche. La tribu festejaba su enlace físico tenían una especie de padrinos mágicos que debían mantener el fuego en el círculo ardiendo mientras los amantes se entregaban. Alimentarían con varias secas el círculo de fuego hasta que dentro de la choza todo fuera silencio y tranquilidad. A partir de ese momento, la hoguera se dejaba para que por sí misma se apagara. Según la tradición suru, esa era una prueba de fertilidad de la pareja. Mientras el pueblo conservaba el círculo ardiendo, debían seguir festejando a la vida que se había parazo. En medio de la selva, la vida se abría paso. Dentro de una choza hecha especialmente como tributo a la fecundidad, Alber y Salma se maravillaron al estar solos dentro de aquel lugar. Nadie que no estuviera casado podía ver aquel sitio que consideraban sagrado, en donde solo las parejas unidas por el jefe de la tribu podían entrar. La choza era por fuera, como cualquier otra de la aldea, a diferencia de que el suelo estaba cubierto por completo de pieles de animales. En el centro había una pequeña fogata. Una tinaja con agua limpia sobre el suelo arenoso y el cielo estrellado se podía observar por el hueco del techo. Las varas que recubrían la choza estaban un poco más abiertas que las otras chozas. Así que el viento hacía un silbidito encantador al pasar a través de ellas, los suru combinaban la concepción de los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire. En un rincón de la choza había comida y bebida para la pareja. Antes de dar otro paso, más debían desnudarse por completo y disfrutar de todo aquello que se les ofrecía. En la choza habían sillas un poco extrañas para hacer todas las posiciones. El cangrejo, el misionero, el pirata, la araña coja y el fantasma malherido. Esas eran posturas que podían practicar en esas sillas fabricadas a punta de cocos. Los Suru creían en el amor, la fidelidad y la familia. Ningún ritual era más importante que aquel. Algunos los consideraban salvajes e incivilizados, pero para Albert y Salma, los Suru eran de las personas más cuerdas y respetuosas de la vida, como nadie elegían a conciencia a su pareja. Ya que sería su compañero de por vida. El pequeño Willy, junto a los aldeanos, celebraba jubiloso la unión de sus padres. Él había crecido prácticamente en la aldea, y ese ritual lo había visto realizarse muchas veces. Muchos medios de placer. El niño, en su infantil entendimiento, estaba feliz de ver a sus padres casados. El niño no sabía por qué entraban las parejas a ese lugar. Cuando fuera adulto, lo entendería por sí mismo. El niño, en su infantil entendimiento, estaba feliz de ver a sus padres casados y ellos pudieran visitar ese lugar mágico. Que según el chico, los chicos Suru, pasar la noche con una chica era augurio de una vida feliz. Era el tipo de felicidad que veía en sus amiguitos Suru. Cuando sus padres los llevaban y les enseñaban a ganarse la vida en medio de la sabana, les enseñaban a convertirse en hombres y a realizar las tareas destinadas al sexo fuerte en la tribu. A machacar toda la noche. Cuando volvían al atardecer, sus madres lo recibían con mimos y les preguntaban ¿Qué habían aprendido? Aunque el viejo Cocum... ¿Hacía esa labor con el Willy? Sabía que no era su padre. El niño vivía esperándolo, esperando el momento de vivir junto a él y saber qué se siente tener a un hombre alto, fuerte, aunque a veces duro y al mismo tiempo cariñoso y protector a su lado, durmiendo en la misma choza junto a él y a su madre. Que desde siempre dormía sola. Era la única mujer joven en la aldea que no tenía compañero. Aunque ya tuviera un hijo. Willy sabía también que ellos eran diferentes de los Suru. El color de piel era más evidente. Los obsequios de su abuelo, el jeque, y la forma oriental con la que vestían no era igual, mientras él y su madre vestían pantalones de colores claros y camisas que cubrían los brazos para no tostarse por el intenso sol. Los Suru andaban casi desnudos. Cubiertos por su túnica roja. Algunos estaban disfrazados de paleta. El niño no sabía lo que era el pudor. No fuera porque dentro de la choza su madre le enseñó lo que eso significaba. Veía con naturalidad el cuerpo humano. Y era para él muy normal que después de pasar un chico y una chica a la noche juntos en aquella choza dentro de un tiempo, Pasando las nueve lunas llenas, un bebé creciera en la panza de la mujer. Willie estaba más que acostumbrado al ciclo natural de la vida, viviendo en aquel lugar al ser el hijo de una médico. Salma enseñó a Willy a respetar a los dos tipos de vidas, que hasta ahora él aprendía, la de su madre y su abuelo, a quien ya conocía y la vida en la aldea Suru. El pequeño niño entendía que su padre no estaba con ellos, pero que tarde o temprano volvería. Muchas veces vio lágrimas en los bellos ojos de su mamá. Cuando ese ritual se llevaba a cabo, en la aldea él sabía que era porque la extrañaba a su compañero, el padre de él. Algo que el niño aún no comprendía era el que su mamá una vez le dijera que en cuanto su padre volviera, ellos entrarían en la choza. Se supone que los bebés vienen después de que la pareja entra ahí, no antes. Entonces, ¿cómo llegué yo? Preguntó el inteligente niño. Los bebés vienen, hijo, cuando hay un inmenso amor entre un hombre y una mujer, como el amor de tu padre por mí. Fue la respuesta de Salma que dejó satisfecho a Wally y a su pequeño e inquieto corazón. De lo que Willy estaba seguro era que cuando su padre volviera por ellos, él y su mamá serían muy felices. Por esa razón el pequeño estaba dichoso de que al fin su madre había cumplido su deseo de entrar en la choza mágica de los bebés, como decían los chicos Zuru. Y según la creencia, de ahí en adelante serían bendecidos por los dioses. Sí, hijo después de que la gente entra por aquí nacen los bebés sí mamá y en qué momento es que le empieza la monda quiere oh, hijo pero qué cosa dios mío lo que willy estaba seguro era que cuando su padre volviera por ellos él y su mamá serían muy felices por esa razón el pequeño estaba dichoso de que al fin su madre había cumplido su deseo de entrar en la choza mágica de los bebés recién unida pareja se amaba febrilmente al desnudo sobre las pieles de los animales del suru respetuosamente ponían ese sitio tan emblemático para ellos era darles un lugar en el equilibrio de la vida para sacrificar su vida para darles comida y vestidos a la tribu era algo extraordinario lo que pasaba con Salma y con Albert, ya que ninguno de los dos eran vírgenes, como lo marcaba la tradición Zuru. Pero Cocum hizo la excepción con ellos porque sabía que estaban destinados a estar juntos. Prueba de ello era Willy y la estadía de Salma en aquel lugar por seis años después de su nacimiento, aunque su padre, el jeque, mandó repetidas veces a buscarla. Ella no se iba, esperaba por el padre de su hijo y Albert, aunque no tenía tanto tiempo como Salma. En la aldea se ganó el respeto y cariño de todos por su mente abierta y deseo de ayudar en todo lo que podía. Respetaba sus costumbres sin cuestionar y muy al contrario pedía, le enseñaran todo sobre la vida de la selva. El rubio llegó a, dispuesto a aprender y no a enseñar como lo hacían los múltiples misioneros que inútilmente trataban de caminar las costumbres surú Por las costumbres europeas. Cosa que los. Al cosa que Alber y Salma no hicieron. Eso les valió el cariño y confianza de los suru. Ellos eran dueños de la sabana. Ninguno extranjero iba a llegar a decirles cómo. Había que hacer bien las cosas. Siendo que ellos habían poblado esa tierra por tiempos inmemoriables y sin la ayuda de nadie, más a un lado de allá había una tribu de los cachuchu. Y esos tribus, esos tipos, eran caníbales. Pero dejémoslos a un lado, que se coman entre ellos. Aunque Albert tuvo que irse, porque así, lo requería hace tiempo atrás. Sin saber ni él ni Salma que iban a ser padres, se ganó un lugar en el corazón de los aldeanos Suru, A la vuelta de casi un año, Albert se hizo presente en la aldea nuevamente, coincidiendo con el nacimiento de Willy. Fue precisamente cuando recuperó la memoria e inmediatamente se puso en contacto con George de la selva. Y dijo, liberen a Willy. Y le encomendó la tarea de enviar a ayudar a ese lugar tan querido para él. Esperando tener noticias de Salma. Cosa que nunca pasó. Por eso Albert veía constantemente a George. De la selva. A escondida de Candy. Sospechando la rubia que su amigo andaba en malos pasos. Vino luego su desaparición. Fue cuando Albert, al no recibir noticias de Salma y e ver cómo Candy lo necesitaba más que nunca, decidió al fin tomar las riendas de su familia. Quizás Albert no regresó en el cuerpo de la aldea Suru, pero a Cocum le quedaba claro que el alma del rubio estaba en África. Y cómo no, si allí estaba la mujer que amaba y su hijo, que aún desconocía. Cocum les permitió el ritual porque se lo merecían. Su amor había traspasado y resistido los embates del tiempo y la distancia. Dos chicos rebeldes e inquietos se habían encontrado en lo más recóndito del planeta para volverse almas gemelas. Para volverse uno solo. Alber y Salma se amaron con locura desenfrenada, siendo los dos de carácter indomable y deseoso de verse y amarse después de la larga ausencia, sus cuerpos parecían devorarse el uno al otro. Cada pliegue y protuberancia, cada relieve y oscuro rincor fue tocado, besado, amado, hasta el cansancio, sin tregua. Sus jadeos y gemidos se acompasaban con el sonido ronco del tambor. Sus cuerpos parecían destilar miel por cada poro. Bebieron de sus alientos hasta hartarse y aún sin fuerzas deseaban más. Sus sombras volviéndose, una, danzaban con llamas de la hoguera en la oscuridad de la choza. El círculo de fuego se extinguió por completo hasta que el sol besó la sábana africana nuevamente. Florida. Desde hace tres días, Patricio O'Brien. Había regresado al colegio para señoritas Santa Gertrudis, pero sus compañeros notaban aún más retraída que antes. Patricia era otra, caminada, con cadencia, con seguridad, su paso era firme, decidido, su rostro ahora miraba de frente como encarando al mundo. Sus ojos reflejaban una dualidad que no se podía descifrar a ciencia cierta. Había un brillo especial en sus castaños ojos que antes no estaban ahí, pero a pesar de ello, en sus pupilas castañas, había alojada una tristeza tan profunda como el mismo mar. Patricia O'Brien cumplía siempre sus obligaciones como profesora. Cuidaba cabalmente a sus pequeñas alumnas y les hablaba cariñosamente en sus ratos libres, parecía perderse en el paisaje tras la ventana de su aula. Su postura era recta, sosteniendo un libro en sus manos, pero su vista y mente estaban muy lejos de ese lugar. Sus compañeras no sabían qué era lo que había cambiado en Patricia después de sus vacaciones allá en Chicago. Esta chica, que había regresado diciendo ser Miss Brain, no era la misma que salió un mes atrás de Florida. -Pati, ¿hasta cuándo vas a estar así? -Así como, abuela. -Por favor, soy vieja, no estúpida. -Abuela, no dije eso. -No, pero me tratas como tal. Como si yo no pudiera entender lo que te sucede. -Pati solo aguardaba en silencio. Se sumía en el mismo mutismo con el que regresó de Pittsburgh. Su abuela la miraba con infinita tristeza. Ahora se preguntaba cómo ayudar a su nieta. Fue fácil envolver a Candy. Las circunstancias habían ayudado. Aquel malentendido con Albert había sido el detonante para que Candy aceptara acompañarlos a Pittsburgh. Era confiada, ingenua, hasta cierto punto, de carácter noble. Y maleable. Pero Patricia era muy diferente, muy cerebral, muy difícil de engañar. No podía utilizar las tácticas que usó con Candy porque Patricia era su nieta. Y eso hacía las cosas más laboriosas. Aunque era familia y en muchas cosas coincidían, en otras Marta y su nieta eran totalmente distintas. Mientras ella insistía con Patricia para que ésta se abriera, sucedía todo lo contrario, en ocasiones la encontraba llorando. En silencio, la encaraba, pero la respuesta de Patty era siempre la misma, silencio. Marta se preguntaba qué era lo que había pasado entre ella y Gerald, la noche de la mascarada además. De lo ya evidente, la abuela era un mar de confusión. Ayudó a Candy y a Terry porque estaba segura del amor de los dos. Un amor tan grande como el de ellos no podía terminar así como así. En Filadelfia. Pudo comprobarlo con sus propios ojos. Entonces ya, con pruebas, sabía que lo que más deseaba esos dos eran estar juntos. Lo único que necesitaban era acercarse. Sentirse y hablar para darse cuenta que vivir separados como le estaban haciendo era la decisión más equivocada que habían tomado en su vida. Por eso ella los juntó, se puso en el escenario para que ellos recibieran su propia historia de amor. Pero su nieta la representaba. Un caso más difícil. Ya que las dos se conocían muy bien y engañarla sería casi imposible la mentalidad de patty había cambiado gracias a su amistad con candy y el apoyo que ella le brindó cuando ella comenzó a tomar sus propias decisiones. marta fue su soporte cuando ella decidió emanciparte de sus padres. pero patty aún tenía muy arraigada su educación de dama, de alta sociedad. no en vano pasó diez años de su vida en el internado, el mejor de inglaterra para luego demostrar en vacaciones de sembrinas o veranos lo que había aprendido sus padres. Lucían orgulloso de su pulcra educación y presumiéndola como una muñequita de aparador. Su mente y pensamiento se abrieron a nuevos horizontes una vez que no tuvo esa voz diciéndole todo el tiempo que su destino era ser encumbrada, esposa de algún encumbrado señor estudio y conoció por primera vez lo que significa ser dueña de su destino. Pero aún así seguía siendo sumisa, de carácter tranquilo, aunque no después de haber conocido a Bonot, pensaba la abuela era callada, tolerante, recatada, introvertida. ¿Cómo hablarle sobre el amor y sus torbellinos pasionales? ¿Cómo preguntarle sobre su vida privada? Patricia era una tumba, nada que ella no quisiera decir salía de su boca. Y por lo visto el tema Gerald Bonnot era un tema prohibido entre ellas dos. Sabía que Patricia lo amaba, de eso no había duda. De otra forma no estaría en ese estado. Y sabía que Gerald tenía intereses serios con ella. Él nunca lo ocultó. Lo conocía bien. Nunca le pidió a Gerald que tuviera cuidado con su nieta. Era un hombre de principios. Culto. Un vagabundo excéntrico. Sí, pero ella lo conocía de pequeño. Sabía que era un buen hombre, que sería cuidadoso y respetuoso con Patty, aunque lo de respetuoso ya lo estaba dudando. A tres semanas de haber vuelto a Florida, Marta no aguantó más y encaró a Patty. Me escribió Gerald: Te manda saludos. Está listo para regresar a Francia. ¡Qué bien! Fue su insípida respuesta. Patricia, ¿no dices nada? ¿Sobre qué? Eres una necia. Y yo que creí que Candy era testaruda, tú sí que te llevas el premio de la chica más necia del año. Abuela, no volvamos con lo mismo. dijo Patty con flojera de volver a tener la misma conversación de todos los días. ¿Acaso no te cansas de preguntar lo mismo? No. Y no me cansaré de hacerlo hasta que me lo digas. Decirte qué? ¿Por qué razón Gerald y tú no están juntos? Cansada de seguir teniendo una y otra vez la misma plática. Por fin, Patty dijo algo diferente. No funcionaría. ¿Por qué lo dices? Ni siquiera lo han intentado. ¿Es la verdad, abuela? Yo no dejé a mis padres para convertirme en una marioneta de un hombre, dijo Patty, ya sin poder contener lo que le quemaba la garganta. Pero. No entiendo, Patty. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Gerald te ama. Tal vez. ¿Tal vez? Pero si te lo ha demostrado. Ya eran novios. No entiendo por qué te hizo cambiar de esa idea. Al darme cuenta que solo seré para él una dama de compañía más, su acompañante de aventuras, yo, yo estudié. Y me gusta lo que hago, no voy a dejarlo para ser la acompañante de Gerald. pati, ¿se lo dijiste? Sí, y me dijo con gran ilusión. Que le encantaría que yo estuviera a su lado, dijo Patti con burla, pero sus palabras parecían más que una queja. Que la acompañara a Francia para presentarme a su familia. ¿Y por qué te negaste, niña? Pues, ¿qué más quieres? Quiero. Quiero. No sé lo que quiero, abuela, pero no dejaré mi vida para vivir. La que él quiera que yo viva a su antojo y voluntad. Pareciera que estoy oyendo a mi padre. Además, no voy a dejarte sola. ¿Qué? ¿Te está deteniendo por mí? Yo nunca te dejaría para irme a vivir una vida de nómada. Pati, no me digas eso, dijo par Marta sollozando. Abuela, ¿por qué lloras? Entonces... ¿Soy yo la que detiene para que vivas tu vida? Si es así, prefiero estar muerta. Abuela, no digas eso. Esa verdad. Si yo estuviera muerta, nada te detendría para irte con Gerald. Hija, la vida es una sola. Y pasa muy, muy rápido. Mírame a mí. Yo ya viví mi vida. Ahora te toca a ti y la tuya. No quiero ser un estorbo. Que te cueva o te detenga de hacer lo que anhelas. No, abuela, estás equivocada. No mientas. No lo hago. Yo nunca. Escúchalo bien. Nunca te dejaría sola. Te llevaría conmigo al fin del mundo porque te amo. Porque eres muy importante para mí. Lo sabes. Nuestra relación no tiene nada que ver con mi decisión de quedarme o irme. Gerald ya tenía un plan bien trazado de nuestra vida juntos, pero nunca me preguntó qué era lo que quería, abuela. Solo dio por hecho que yo aceptara todo sin protestar. Su vida aquí para allá no me agradaba, por ese motivo me resistía a enamorarme por ese motivo no quería llegar hasta este punto pero ya ves el amor juega sucio y nos enamoramos de la persona que menos nos imaginamos no pide permiso ni consentimiento simplemente pasa no fue como en mi relación con alistair ¡Estir! desde que lo vi me enamoré de él lo veía de reojo a la distancia yo parecía ser invisible a su campo visual hasta que llegó candy y nos presentó Nunca me atreví a dar el primer paso, pero al conocerlo era mucho más de lo que yo imaginaba. Creí que éramos almas gemelas, pero no fue así. Él sabía muy bien qué era lo que deseaba, cuál era su meta, y ni su cariño por mí, que consciente estoy de que no era igual al amor que yo sentía por él, ni ese cariño que me tuvo fue un obstáculo para hacer lo que deseaba con todo su ser. Tan así que perdió la vida en el intento. No le importó familia, ni amigos, ni su propia novia. Solo hizo lo que él creyó mejor, hasta prefirió despedirse de Candy que de mí, o de su hermano. ¿Por qué crees que haya sido eso, abuela? A ella sí le dejó un recuerdo, una caja de felicidad, y a mí Solo unas líneas insulsas, como si eso pudiera disminuir o atenuar el dolor. Patty, ¿estás diciendo que Steve estuvo enamorada de Candy? Sí, era tan obvio como él y Archie la miraban, la defendían, la procuraban. Eran otros, cuando ella estaba presente ellos estaban enamorados de Candy. Annie supo ganarse el amor de Archibald, y eso mismo pensé que nos hubiera gustado a Steve y a mí. Pero ya ves, este maldito estigma con el que agargamos las mujeres de mantener siempre la boca cerrada, me quejé con Candy de que Steve iría a la guerra, pero nunca me atreví a encararlo de frente para decirle que no se atrevía a dejarme, que no fuera hacia una muerte segura. Me quedé callada y no sabes cómo me pesa eso ahora. Al menos debí decírselo decirle cuánto lo amaba que yo iba a esperarlo si aún así quería marcharse iba a pedirle que volviera por mí y no pude abuela no pude no pienso quedarme callada nunca más cualquier cosa que quiera decir la diré este el mundo esté de acuerdo conmigo o no patty no digas nada abuela sé que steer llegó a tener por mí un cariño sincero Casi podría jurar que se estaba convirtiendo en algo profundo, pero llegó la guerra y su primer amor lo barrancó de mi lado. Yo no estoy molesta con Candy, ni guardaré ni guardo ningún resentimiento con ella. Yo podía ver que nunca les iba a corresponder a ninguno de los dos, porque los consideraba como sus hermanos. Además, Apareció Terry y ella. No tuvo ojos para nadie más. Al contrario, estoy agradecida por su amistad, porque gracias a ella pude conocer a stir y pasar un tiempo a su lado. Conocer el dulce cortejo de enamoramiento de ella nunca representó para mí un rival, a quien vencer, porque stir y yo teníamos mucho en común, y sabía que tarde o temprano esas pequeñas cosas que nos unían serían las que sostendrían después del amor, pero. Bueno. Ya lo demás es historia pasada. Abuela, Gerald es un gran hombre, es maravilloso. Es tan parecido a Stir, pero a la vez completamente diferente. No sé cómo explicarlo. Es la clase de persona que llama mi atención, es tan culto, tan sabio, está muy vivido. Tiene experiencia que a mí me falta. Es un caballero, un hombre virtuoso pero también tiene todos los defectos que caracterizan el sexo masculino. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso te faltó al respeto? Algo peor, abuela. ¿Qué cosa? Así tan hombre. De mundo como es. Con todo lo que eso significa, Gerald nunca habló de compromiso serio, de matrimonio. Solo dijo, ven conmigo. Yo no voy a convertirme en su amiga especial en turno, aunque lo ame. Patti. ¿Amas mucho a Gerald? Sí, abuela. Lo amo mucho. Esa es la verdad. En tan poco tiempo supo ganarse mi corazón, pero me niego a que decidan mi vida sin siquiera tomarse la molestia de preguntarme si estoy de acuerdo o no. pati La relación con tus padres es muy diferente a una relación de pareja ni tanto abuela El que prefiera ser callada no significa que sea tonta entiendo todo y muy bien el amor es de dos ahí está la muestra con Candy Si su amor tan grande por Terry hubiera sido suficiente para vivir no hubiera armado todo ese teatro para juntarlos Si el amor que uno siente por otra persona fuera suficiente para sobrevivir no sentiría que estoy muerta en vida y y Gerald es mayor que yo me lleva mucha ventaja pero no por eso voy a dejarme seducir por sus encantos es un hombre maravilloso perfecto como ninguno que yo haya conocido antes incluso estir pero no tomo mi opinión y si no sé cómo él no se tomó la molestia de hacerlo ahora, que apenas estamos iniciando, mucho menos lo hará después. Si yo no hago valer mi opinión, pasado algún tiempo solo dirá: Hasta aquí, querida Patricia. Y quiero trabajar. Quiero seguir haciéndolo. No dejaré que nadie me quite lo que tanto trabajo me ha costado ganar. ¿Me entiendes, abuela? Sí, Pati. Entiendo perfectamente. Por favor, no quiero que interfieras ni que digas nada de esto a Gerald. Si él me ama de verdad, se dará cuenta. Si no lo haces, es que... No era quien yo creí. Marta comprendió que tenía razón. Se alejó muy triste. La dejó sola. Patricia miraba hacia la ventana, seguramente para que su abuela no viera sus lágrimas. Su nieta se había enamorado rápidamente de Gerald y tenía razón en sus argumentos debía dejar que ella sola pasara ese trance en ese sentido no podía obligar a Gerald a mantener las razones de Patricia pero casi estaba segura que como le sucedió a Candy y a Terry les hacía falta tiempo a solas para poder arreglar sus diferencias quizá Bonot pasó por alto el realizar planes junto a Patty y no se dio cuenta, o quizás sí, y Patty tenía la toda la razón. Conociendo muy bien a Gerald, le parecía tan extraño que él hubiera hecho eso. No era el tipo de cosas que caracterizaban al mago, y era muy metódico, analista, empático, era un buen hombre, pero cuando se trataba del amor definitivamente la razón la echaba a cenizas. Y solo los movimientos al ritmo de nuestros enamorados latidos, y lo que antes era tan claro y simple de entender, cuando se trata de amor no hay razones ni motivos que valgan para neutralizar nuestros avances hacia lo que creemos nuestra felicidad y la de nuestra pareja. Aunque nuestros planes y decisiones no sean lo mejor para la otra persona, que es un ser extracorpóreo de nosotros con mente y alma propios, aunque lo sintamos, nuestro no es de nuestra propiedad ni parte simbólica de la cual no podamos desprendernos. Sí. Quizás eso fue precisamente lo que le pasó a Gerald. Ahora que lo pensaba bien, él nunca le contó en ninguna de sus cartas haber sentido alguna vez amor por alguna persona en particular. Amor de pareja, claro. Quizás esto era nuevo para él. También al sentirse enamorado por primera vez, hizo lo que todos hacemos con nuestro primer amor, aferrarnos a él con loca posesión para no dejarlo ir. Porque temblamos ante la sola idea de perderlo, sin darnos cuenta, que dejamos fuera el intercambio amoroso a lo que tanto intentamos proteger y resguardar provocando que esa valiosísima posesión salga huyendo despavorida ante la cárcel asfixiante que le representamos, en el campo vasto sin fronteras cubierto de pasto fresco, de pájaros libres y flores aromáticas, con tibio rayo de sol calentando en la piel desnuda que prometimos ser en un principio. Como sea que fuere, estaba muy abatida por ver a su nieta en ese estado, las cosas se arreglaban cuando las dos partes estaban de frente a frente para poder llegar a un entendimiento cualquiera que fuere, pero Patty sin querer moverse de Florida, y llegar a punto de zarpar hacia Francia sería muy difícil y casi imposible que esos dos llegaran a entenderse. Se dio la media vuelta y salió de la habitación. -Prométemelo, abuela- dijo Patty, sin volverse cuando Marta estaba a punto de cruzar el umbral. Prométeme que no lo, no le vas a decir nada de lo que te confíe. Está bien, cariño. Como tú quieras. Al cerrarse la puerta del saloncito de té, Pati al fin soltó todo el llanto contenido en su pecho por largos días sollozos. Llenaron el lugar, ahora, que había exteriorizado su pena ya no estaba segura de nada. ¿Y si se había precipitado? ¿Si se hubiera quedado a hablar como Gerald? Se lo pidió porque ahora que lo pensaba mejor, le pidió que hablaran, pero estaba furiosa con él. Al escucharlo hablar de sus planes, le pareció escuchar a su padre planeando su vida sin siquiera preguntarle a ella si estaba de acuerdo o no, si era lo que ella en realidad quería o no. Su mente se bloqueó y sobrevino el caos. Flashback. Después de ser testigos de la fuga de sus queridos y locos rebeldes, Marta y Patty, Gerald, Annie y Archie volvieron a la fiesta. Los cinco amigos estaban felices por haber logrado su objetivo de juntar a esos dos corazones indomables. Archie y Annie se dispusieron a disfrutar de lo que quedaba de la velada. Se pasaron la noche bailando y romanceando. Marta, bastante agotada por el trajín de los últimos días, se fue a dormir satisfecha de haber logrado su objetivo. Gerald y Patricia sugirieron que en la fiesta. Hasta que ella decidió retirarse de su cuarto repentinamente porque no se sentía bien. Y el caballerosamente la escoltó. Pati iba algo mareada por la camp la champaña con la que habían brindado, justo en la intersección de pasillos. Patita estabilló y tropezó con su vestido. El mago con audacia la atrapó para que no cayera. Patti parecía respirar con dificultad. Su rostro comenzó a cambiar de color y al sudar ligeramente sin pensarlo la tomó en sus brazos y la introdujo en la primera habitación del pasillo, la recostó en la cama y, y era al ver el estado de Patricia, la volteó boca abajo, desabotó en el vestido, violeta por la espalda. Sin meditarlo mucho aflojó el ajustado corsé que llevaba, a lo cual la chica, sofocada, tomó una gran bocanada de aire y el color volvió a sus mejillas. ¿Estás mejor? Ella solo movió la cabeza afirmativamente. Siento lo sucedido, dijo Gerald, turbado ante la mitad del cuerpo de Patricia semi-desnudo. Te estabas asfixiando y me... Me retiro. Mandaré a alguien para que te ayude. ¿En dónde estamos? Dijo ella mirando alrededor sin reconocer aquel lugar. En la habitación principal. ¿En la habitación de Terry? No, en las habitaciones del dueño de la casa. Me retiro. No te vayas. Patty se levantó con algo de mareo al ponerse de pie. El liviano vestido cayó sin remedio deslizándose rápidamente por su cuerpo hasta llegar a sus pies. Ella se puso totalmente roja de la vergüenza. La tela del vestido era demasiado suave para quedarse en su lugar. Sin los botones, ella quedó encamisona con el corce flojo. Trató de cubrirse abrazándose a sí misma. No sabía qué hacer, y ella se acercó a ella y levantó el vestido como la cosa más natural del mundo. Aunque por dentro estaba sumamente agradecido por esa celestial imagen de Patricia en ropa interior, ella lo cogió tímidamente con sus manos cubriéndose los pechos como podía. No se atrevió a levantar la vista y mirarlo a los ojos. Aquel gesto tímido y virginal de Patty se desquició del corazón y el cuerpo del mago. La amaba. Y saberla a un templo puro, ella era una tentación difícil de sobrellevar. Él tomó su rostro y lo levantó ligeramente. Con su otra mano, retiró los anteojos. Para su sorpresa, estaban empañados. La respiración de la chica era rítmica. Sonrió al ver que ella no hacía ningún intento por rechazarlo. Sin poder contenerse más, la besó en los labios con la lengua. Tenía en sí una lenta suavidad, con todo el autocontrol y ternura de sus deseos masculinos, le permitían, sus manos no tocaban, seguía sosteniendo su mandíbula y las gafas. Ella aceptó el beso, también deseaba, y sin poder oponerse por más tiempo, a los llamados de su corazón dejó caer el vestido nuevamente y se colgó del cuello del mago, que asombrado no supo cómo reaccionar. Ella, al no sentir sobre su cuerpo la mano de Gerald, le quitó los anteojos y los arrojó al suelo. Volvió a prenderse de su cuello, preparándose de puntas y pegándole su cuerpo al mago, cubierto solo por tan sutil tela, en un intento de igualar su estatura. Quiero interrumpir un momento la escena y demás. Les habla Steimer, mucho gusto, ¿cómo están? Lo que lo que sucede ahorita es que Patti y Gerald están juntos y tienen sexo. Bueno. Entonces Patricia descubre que él prácticamente la está como... la está utilizando nada más. Entonces ella no quiere ser una mujer, una comida de segundo plano. Entonces ella no quiere que jueguen con ella y por eso deja a Gerald. Hasta ahí termina la conversación. Pero si tuvieron sexo y demás. No quiero hablar sobre eso esta noche porque todos los temas llevan a esto. La verdad, deuda saldada se trata de eso y tan explícito. Yo sé que a lo mejor después de decir esto todo me van a odiar. Lo siento muchísimo. Si quieren la, la parte, yo creo que la haré mañana. El que quiera lo que sigue de parte final es cortico, por lo menos unos 10 minutos, de todo lo que hacen ellos dos. Si quieren que pase esa escena entre. Patricia y Gerald, entonces, mañana la subiré con calma. Pero bueno, pasa eso. Ellos dos están juntos, la penetra y demás, ta, 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 se besan. Y ella más o menos descubre, intuye que él solamente está jugando con ella. Ella se viste y ahí queda la conversación. Y luego es que se encuentra deprimida y se encuentra con la abuela y empiezan a hablar. Nos vemos después, un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias por los comentarios. Y espero no ser de pronto... Um, basto, Soso y demás por estar haciendo estos comentarios y aquí acortando la historia. El tiempo de ustedes vale muchísimo, es oro. Les agradezco de todo corazón. Pero si quieren omitir esta parte, pues me parece perfecto. De pronto ya para finalizar, si me dejan sus opiniones de... De cómo les gusta que sea la temática, porque pues... Quieren que sea totalmente explícito con todo lo que hay. <laughs> o sigo con tapujos. Entonces, aquí quedan a su libre albedrío. Me comentan y demás. Un fuerte abrazo. Que Dios las bendiga. Éxito, prosperidad. Y ustedes son el tesoro de la vida. Reinas preciosas y caballeros elegantes. Buen día. Besos y abrazos.